La reina ha recurrido a Twitter pocos días antes de Navidad para respaldar a Kate, el concierto de villancicos de la duquesa de Cambridge. La cuenta oficial de Twitter de la familia real recordó al público sobre el concierto de villancicos Almohadilla Juntos at Christmas que se retransmitirá en Nochebuena. Decía, únase al duque y la duquesa de Cambridge con otros miembros de la familia real en la abadía de Westminster, mientras da la bienvenida a personas extraordinarias para un servicio festivo especial. Según la tradición alemana, la familia real generalmente se reúne e intercambia regalos en Sandringham el día 24, pero debido a COVID-19, esto lamentablemente no se llevará a cabo. En cambio, todos sintonizarán el concierto de villancicos de Kate. Después de un año tumultuoso de pérdidas y luchas de COVID, la reina podría estar rodeada por una pequeña unidad de miembros de la realeza para su almuerzo de Navidad, creen los expertos reales. Como esta será la primera vez que la monarca de 95 años pasará la Navidad sin el príncipe Philip a su lado, los expertos creen que la familia cercana de Su Majestad estará allí para apoyarla. Hablando sobre si la reina estaría sola esta Navidad, Kate y Nicole le dijo a The Royal Beat de True Royalty TV, simplemente no puedo creer que la familia permita que suceda, no creo que suceda. Según el comentarista real Phil Dampier, la monarca no tendrá más de 15 familiares en su compañía el día de Navidad, incluidos el príncipe William y Kate Middleton. Le dijo al Sun, no me sorprendería si el príncipe Carlos y Camilla, el príncipe Andrés y posiblemente el príncipe Eduardo y Sophie Wessex y tal vez algunos otros, un pequeño núcleo duro de personas, se unieran a ella para almorzar.